¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión, en el video vamos a presentar este medio rango, el cual es el modelo EST650 de 6.5 pulgadas. Vamos a ver un poquito de sus características. Tenemos un cono de papel, suspensión de tela. Por aquí tenemos un difusor, el cual viene al color rojo, que es alusivo a nuestra marca. Por acá tenemos un anillo en color cromo, en el cual pues bueno, nos ayuda nada más a tener un poquito más de peso en lo que es el cono. Por acá vamos a verlo, la parte posterior, tenemos su canasta, el cual tiene algún recubrimiento, es metálica como pueden ver. Tenemos un imán un poco más grande, el cual también es un modelo Y35. Y por otro lado, pues bueno, la característica de este parlante, pues bueno, es la potencia, que maneja 150 watts RMS. También vamos a ver una bobina que es un poco más grande. También vamos a ver lo que es, las trencillas vienen unidas a lo que es el centrador, como podemos observar en esta imagen. Y pues bueno, este parlante también, si lo quieren adquirir, viene por par, como viene aquí en la caja. Cuando ustedes lo adquieran, viene este producto por pares. Entonces pues bueno, vamos a hacer algunas pruebas para que ustedes lo escuchen, vean su rango de trabajo, vean también cómo pueden utilizarlo y también escucharlo con diferentes géneros musicales, los cuales vamos a hacer unas pruebas dinámicas con medición RTA, y les vamos a explicar su rango de trabajo óptimo para que ustedes lo puedan utilizar. Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok. Y por eso hace Will que se lo he escuchado. Como soy perro también lo olfateado. Como en las pornos me moviendo al guri guri, fumando mari mari. Y me pongo muy caliente si me ves moviendo al guri guri. Papi, yo sé lo que quieres. Atención, despegarme un culeadón y si no es en el... Ok amigos, como pueden observar en esta prueba dinámica que estamos realizando, su rango de trabajo óptimo sería más o menos de los, vamos a por acá, de los 250 Hz hasta los 2500, 3000 Hz más o menos. Como podemos observar, también depende mucho el género, pero realmente en todas las pruebas que hemos realizado hemos visto esa característica, que trabaja de 250 a 3 kilos óptimamente. Va a reproducir más frecuencias, pero no con la misma intensidad que en las que puede trabajar realmente. Entonces bueno, este es un producto en el cual pues bueno, ustedes ya saben que puede trabajar de los 250 hercios hasta los 3000 kilos sin ningún problema, obviamente fabricando bien la caja, dándole bien el ajuste, y van a aprovecharlo correctamente. Ladies and gentlemen, como ustedes pueden escuchar, la reproducción de este parlante, el cual bueno, utilizamos un amplificador de la misma marca Eleven Audio, el LI2000.4, el cual solamente nos está entregando 100 watts RMS. Y pues bueno, espero que les haya gustado. También cualquier información sobre soporte técnico o ventas, vamos a dejar nuestro teléfono en la descripción del video para que nos contacten y con gusto los podemos brindar toda la atención que necesitan.